El Congreso Diocesano Parroquia y Nueva Evangelización fue clausurado por el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, con una misa presidida en la catedral ante más de 1.600 personas. Durante la homilía, el prelado calificó el Congreso como un regalo del Señor, que no puede quedar guardado, sino que es un punto de partida para construir una nueva ciudad. La comunidad cristiana se ha reunido, se ha tomado pulso a sí misma, porque quiere regalar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Quiere hacer presente en este mundo al más bello de los hombres. Quiere ser un don para la humanidad, para esta humanidad que está rota, que está dividida, que a veces no tiene metas, que a veces tiene oscuridades terribles, que tiene enfrentamientos, que no pone en el centro a la persona, al ser humano, como lo ha puesto Dios mismo. Asimismo, Monseñor Osoro precisó que las 3 ponencias y 14 comunicaciones del Congreso demostraron cómo la comunidad cristiana es la que regala, anima y construye una nueva ciudad para dar sentido a este mundo. La comunidad cristiana no solamente regala y anuncia, sino construye una nueva ciudad. Sale a la historia, sale a la vida de los hombres para mostrar el rostro de Dios. Y esto es lo que hemos visto también estos días aquí, en estas horas hemos estado. Que hay que salir, queridos hermanos. Hermanos y hermanas, damos gracias a Dios por todo lo que aquí hemos vivido. Damos gracias a Dios. Ha sido, yo creo, que un regalo del Señor que no se puede quedar ahora guardado en nuestro corazón. La misa en la que concelebraron junto al arzobispo más de 70 sacerdotes concluyó con el himno a la Virgen de los Desamparados y una ovación de los participantes.